Agua Prieta, Sonora. Uno de los cuatro cadáveres encontrados en una narcofosa en las inmediaciones del kilómetro El 9, el pasado 16 de marzo por el ejército mexicano, resultó ser el del conocido vecino de esta comunidad, Rafael Elito Samaniego, de 40 años, muerte relacionada, según la Policía Estatal Investigadora, con el crimen organizado. Además, familiares directos identificaron a los otros tres hombres que fueron encontrados enterrados a 6 metros de profundidad en el arroyo El 6, aproximadamente a 3 kilómetros al surponiente de esta ciudad junto a Lito, como Tiburcio Olivares Ochoa, de 57 años de edad, Manuel Ángel Olivares Granillo, de 24 años, Eduardo Olivares Granillo, de 26, con domicilio en la población de Bavispe, todos ellos familiares. Los cuatro occisos se encontraban en calidad de desaparecidos desde el pasado 4 de octubre del 2009 cuando fueron levantados. Rafael Samaniego Olivares, o Lito Samaniego, en el 2004 fue detenido por delitos contra la salud, al encontrársele en posesión de una tonelada de marihuana y uso de armas exclusivas del ejército, y salió del Cerezo de esta ciudad en julio del 2009 para posteriormente irse a vivir a Chihuahua, Chihuahua. Por ello, en una de las bolsas de sus pantalones fue encontrada documentación oficial del vecino estado.